Estado. Yo súper bien. ¿Tú qué tal? Me enteré. Qué bueno que estés. Súper bien. Yo también. He estado muy bien. Pero qué onda, me enteré. Que Paco está muy interesante. No inventes que luego yo vas a ver. ¿Neta? Sí, es, son las 8 de la mañana, nena. ¿A qué hora lo verás? A las 5 de la tarde. ¿Y a dónde? Mira, no, al cine solamente. Qué buena onda. ¿Qué? Creo que te iba a arreglar. ¿En cuánto tiempo llegas? ¿Media hora? Perfecto, nos vemos en la casa. Te quiero. Chao, nena. Bye. ¿Dónde está la mujer? Aquí lo maté. Qué emoción. Por fin. Se le va a hacer con el patito. A ver, espera.
Sí, está hablando. Bueno, hola. Sí, estoy esperando. ¿Ya estás aquí abajo? Bajo a abrirte. Sí, ya voy. Bye. Ya llego. Voy a empezar. Es que estoy muy feliz por ti. Voy a empezar por limpiarme las manos. Y tengo un antibacterial. Pues bueno, yo lo que no quiero, por lo que menos quiero es dañar tu cara. Entonces voy a lavarme mis manitas. Sí, me comí una palita antes de que llegue a las manos. Voy a lavar las manos con este. Es muy bueno, o sea, me encanta. Me lo regaló una prima. Me encanta este. Hoy tengo otro base antibacterial que es de Capitán América, pero lo tengo por aquí. Yo te lo muestro, mía. Cuando vengas, cuando vengas con más tiempo, justo. ¿Sabes lo que es? Que no tiene mucho. Es el problema, ahí está. Ya la maña. Ay, disculpa, mi papá gritonea de hombre, ya lo conoces. Entonces, bueno, pues ahora vamos a limpiarte esa carita que ya te has puesto los días. Sé que no te voy a hablar de encima. Entonces, mira, estas toallitas para limpiar tu carita. Estas son muy buenas. Vamos a sacar una toallita. A ver, déjame limpiar ese rostro. Bien limpia tu carita, qué hermosa cara tienes, amiga. Muy bonito rostro. Déjame meter este aquí porque, pues no sé, me lo debe poner aquí así, amiga. Si es que luego no oigo bien. Bueno, así. Qué bonito, bonita cara. Bueno, ya, ahora te voy a tus ojos. Qué buena mía. De estos, sí, o sea, tal vez, sí, lo sé. Mira cómo se escucha. Mira, tengo este, es de L'Oreal y es Hidratotal 5, es una loción lubrificadora, pero se ve como desmaquillante. Empieza a romper la tapita de ese sable. Vamos a echarle los ojillos a los ojos, ojitos. Delineado, delineado. Sí. Que lo cuesta mucho mejor quitarlo. Déjame hacer, pues que no te veo bien. Creo que ya está quedando perfecto. Y mira, eso.
perro negro. Ok. Ahora bien, mira, te voy a echar esta loción en tu carita que te va a ayudar a refrescar. Mira, quiero agitarlo. Se tiene que mezclar. Así. Todo tu rostro. En todo. Así. Bien rico. Ok, pues ya está refrescante. Vamos a esperar que se quede un poco. Sea mía que no tengo que soplar por las bacterias, pero pues que se quede y sienta rico, mía. Bueno, ahora sí te voy a echar crema. Cremita. Y esta sale buenísima, super hidrata. Para que te hidrate la piel. Entonces vamos a echarte cremita. Sí, amiga, yo sé que tu cara no es cero grasa. O sea, nula. Entonces es un poco seca incluso. Sí, sé que te cuesta mucho trabajo. No te la dejes, perdóname. A ver, sí, huele riquísimo, ¿verdad? Claro. Sí, me la pongo. Aunque mi cara así es grasosa, le pongo un poquito. Pero está súper amigable para ese rostro. La veo calienta, pero está calando. Ahí está. Uy, qué hermosa esa. Preciosa, ok. Bueno, sí, yo sé que tiene la carita muy seca, pero toma tus brazos todos descubiertos y ahorita con la contaminación ten este para que este es un bloqueador. Es de los más baratos, ¿no? Pero es muy bueno, es muy recomendable. Toma, póntelo tú. Ahorita en los brazos y así, toma, aquí está. Ajá. Para que no te quemes. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que nos sigue. Te voy a poner una baby trip. Sí, ahí está. Baby cream. Sí, amiga. Mira, esta también es para la maquillada, sale muy buena también, Te la recomiendo, amiguita. A ver, amiguita, parezco viejita. Te voy a poner entonces esta. Esta tonifica súper bien el tono del color de la piel. Y pues bueno, ya te voy a quitar lo poco que te queda de tu rostro. Un poco seco, pero hermoso, ¿no? Hermoso. Quisiera un rostro así. Voy a poner tantitito aquí. Tú sabes que yo soy todo con los dedos. Pero es mi amiga. O sea, mi amiga. De confianza, ¿no? Aquí, así tantito en el rostro, así en la frente, así increíble, ¿no? Así no sé si la mezcolanza de olores, sí, y no estoy emocionada, niña mía, listo. Thank you.
sucia. Sí, no, no, qué bueno que te contacté temprano para para que me contaras si te voy a maquillar. Está la frente, los cachetitos. Aquí está, está listo, listo, querida. Siempre soñé con decir, bueno, ya, apuramos, apuramos. Me cayó todo. No sé. Ay, niña, esta. Sí, creo que es un super maquillaje, no está producido. Entonces vamos a buscar. Te voy a poner un delineado muy, muy, nada visible. Sí, ya sabes que sí pasa, okay. Mira, te voy a poner este delineado. Nada más a la mitad y ya verás, listo. Ahora te voy a poner, no sabes que se me olvidó veo muchas ojeras, amiga. Pero aquí tantito. Uy, aquí te está saliendo un granito. Aquí. Listo, ya. No se va a ver. Entonces, a ver, déjame difuminarlo. No, listo. Aquí el granito. Ahí está, ya. Super. Ahora te voy a poner una sombra. Pero estas son como, pues yo creo que son ideales, ¿no? ¿Cuál te gusta? ¿Sabes? Para que no se vea así. El amarillo. El amarillo. Sí, le va a dar luz a tu rostro. Padre, porque lo vamos a difuminar. Entonces voy a agarrar este. Voy a agarrar este amarillo. Este. A ver sus ojitos. Eso, en el otro lado. Sí. No, se va a ver increíble. La esquinita. Del otro lado. Confía en mí. Vas a regresar y vas a decir, no manches, ya no con ese hombre. Sí, porque de lo cómoda que te vas a sentir con el maquillaje, pues vas a andar con él. Déjame tomar. Y aquí tenemos unas brochas para difuminar. Con este voy a difuminarte el maquillaje. Sí, lo más difuminado que pueda. Y
Entonces ya está bien iluminado. Ahora te vamos a enchinar. No, antes de enchinarte con este, te voy a delinear la parte de arriba como gatito. Esto está increíble, me gusta como delinea. Entonces vamos a delinearte con este. Vamos a delinear. Sí. De una sola. Ahora bien, te voy a enchinar las pestañas. Sí. Vamos a enchinarte las pestañas. A ver. Cierra el ojo, abre el ojo. Cierra el ojo. Eso. Sí. Yo le da miedo, pero yo bajo lo más rápido por si lo pido. Te voy a parar el otro ojo. Ábrelo. Eso, cierra. Este es el gel. Estás bien, nada más. ¿Cuál quieres? ¿Gel o color? Gel. Me manché. El gel es perfecto. Sí, lo mando a tu reposición.
labios, tus ojos. Sí, perfecto. Mira, para que esté un poco más, si no te va a durar todo el día, así, toma lo que comas, no te preocupes, es de buena calidad, es de buena calidad, es de buena marca, y bueno, no se va a disminuir un poquillo, para que no se vea súper, así, es una moneda, y te voy a poner este, como brillo, es color este, muy bonito. A ver, déjame ver, capaz te estoy mintiendo y yo digo que le dan todo bonito. Déjame, me voy a poner yo tantito, ¿vale? Sí. No, estoy feliz por ti, me encanta esta la tapa. Se mueve. Y de acá atrás, creo que no. Me ver, echar un poquito más. Es que como no tengo espejo, me cuesta más. Ahí está. No me sé que yo me moleste, me mollo. Cada quien se pinta, ¿no? Como se acomoda. Pierde el tono, me estoy viendo en el espejo, ahora sí. No pierde el tono. Y se ve mejor. Se ve como con brillo. Sí, como, sí, se ve padrísimo, ¿no? A ver, los vecinos tienen dos. A ver, déjame ponerte tantito. Un poquito rebajado. Sí, ahí está. Ahora, pues ya, mañana se va a poner polvo para que se mantenga todo el maquillaje. Este polvo es de arroz, entonces, pues bueno, super ideal, ¿no? Para el momento, déjame sentirlo. Sí, me estoy viendo. ¿Tienes pelo? Se ve padre. Y a ti te queda hermoso. Sí. Déjame, aquí está, ahí está. Sí, ya lo vamos a poner. Y a los lados, listo. Que no te mandes maquillas ahí. En un momento. Sí. Una bien, pues bueno, en el momento ideal, te voy a peinar, un peinado super relax, y pues bueno, para la acción, lista para la acción.
voy por el cepillo y te voy a prestar un perfume de lote. ¿Sí? Entonces ahorita vengo. Bueno, quedo por eso. Si sí, regresé a mi vida. Ahora sí, mira, ya traje el cepillo. El peine o el cepillo, lo que sea. Y aquí está. Este es súper bueno porque como tiene las cerdas separadas, no sé lo bien que te cepilla y no. Y no se enreda, mira. Un enemigo se enreda. Te lo he dicho. Pero no se enreda. Está súper bien, ¿no? Sí, mira. Mío. Es mío. Es mío. Tendrás mis piojos. Tengo piojos que tener piojos en mi vida. Nunca se paren por mi cabeza. Aquí tengo estos. Tengo alopecia. Súper mi cabello. Espero no me quedo pelón. Bueno, ya. Bueno, amiga, ya sabes que soy un chascarrillo. Y te traje unos perfumes. Mira, esto es uno. Se me rompió el botecito del perfume. Esto lo puse aquí en este. Y este Geraldine, no, este huele a Paris Hilton. Este, mira, es olerlo. Ay, olerlo en de Paris Hilton. No, tengo también este igual. Todos los cambios de botecito. Este es de Hello Kitty. Este viene un poquito así, un poco más cuadrado, pero quiero ponerle este. Ya ven, así, es así. Así, y super rota. Huele riquísimo, ¿no? Uy, sí, ¿verdad? Y este es otro, que no recuerdo cómo se llama. Pero igual tiene su, esta bolita. Fue con mis olores, pero huélelo así. Voy a echar al aire para que lo veas. Huele riquísimo, ¿no? ¿Qué es estos? O bien, mira, si quieres un poco este para que lo huelas, el de parcerito, para que lo huelas este fuera de la botella, ya sabes que la botella no huele igual que en un cuerpo. ¿Qué crees? Que no va a oler igual en el tuyo, porque hasta las pieles, los olores son diferentes en cada persona, pero pues podemos intentarlo, ¿vale? Sí. Entonces, mira. Riquísimo. Entonces, ¿cuál quieres? El de Hello Kitty, este. Okay. A ver. A ver, sí, sé que te encanta. Ahí está. Si te gusta mucho, ¿verdad? Pistar. Sí, tenés un poco de pulpillo. Porque bueno, no sé. Pero ya huele rico, mira. Te voy a peinar rápido. Mira, te voy a poner este para proteger tu cabello. Te voy a poner este para que este se te desenrede el cabello. Este y este para proteger tu cabello. Este también es hidratación. Oleo para que se hidrate tu cabello. Y esto es para, es loción para desenredar el cabello. Es loción. Esta loción huele muy rico también. Y esta es este. Es para hidratarlo. Para hidratar el cabello. Y esta es la loción. Y pues bueno, ahorita te vamos a peinar. Te voy a echar agüita con este. Entonces, a ver, Chicago. Sprite, ¿verdad? El cabello para aquí. Sí. A ver. Sí.
celeste. Esas agujas. Sí, impenetrable. Sí, sí, principalmente las puntas, que son las que más se dañan así, y pues así para que no se te haga feo. Y sí, déjame un poco, sí, para que no te jale el cabello y no se te haga feo. Vaya, listo. ¿Sabes qué te voy a hacer? Te voy a poner por aquí. Debo tener un. Aquí está. Y está. Una peineta. Esta. Y te voy a hacer un peinado así del fleco. Te lo voy a poner hacia atrás. Y hacia atrás, así. Para que esté padre y te veas bien. Te ves un. Y que sea volumen arriba y como este, pues vas a quedar hermosa. Sale, vale. Entonces, bueno, no me echarte agüita. Listo. Te echo un poco los lentes. Esos lentes, ¿no? Qué horror. Ok, bueno, vamos a hacerte el este. Perfecto, te quedó bien esponjadito. Vamos a hacerlo para atrás, ok. Ahora sí, ya te voy a poner esta. Esta, mira, no te lastiman estos porque no están picudos. Los puedo. Listo, es preciosa mía. Ok. Sí, sabes que te quiero mucho. Bueno, ya ahora sí nos vamos a sellar las partes. Listo. El flequillo. Ay, te vas a ver divina. Estás divina. Estás divina, te vas a ver mal. Y sabes qué, mira. Noté que traes un escote bien bonito. Y creo que lo ideal. El escote pues llama la atención. Y creo que me voy a prestar este. Este, me lo acaban de regalar. Este es un corazón. Mira. En esta cadena te lo pones. Te colocas así. Te vas a ver divina. Divina. ¿Te parece? Te lo presento. Póntelo, póntelo, te ayudo a ponerlo. Te ayudo. Sí, claro que te voy a ayudar. A ver, nena mía. Perfecto, déjame abrochártelo. Ok, ahí está. Listo, es hermosa. Hermosa. Me llamas para ver qué onda, ¿vale? Sí, sí que sí, ya va a haber boda incluso. Pues bueno, mía. Sí. Sí, yo encantada, encantada, encantada con lo hermosa que te ves. Sabes que te quiero mucho y que espero que te veas súper bien y todo el éxito del mundo. ¿Quieres hablarle al taxi para que te lleve a tu casa? Sí, te lo paso a tu casa. Claro, no aquí, por supuesto. Háblale, háblale. Sí, te espero. ¿Es cuando marco? Ok, le marco. Sí,
No, ahorita vemos el taxi que vengo por ti de volada. Ya está sonando. Ok. Mientras veo un espejo para que te veas, ¿vale? Sí. Mientras tú hablas con calma. Sí, me voy a buscar un espejito, mía. No, para que me veas. Capaz me dices que a lo mejor yo te estoy mando. Que quiero que te veas mal. Por supuesto que no es mi amiga. Que te veas hermosa. Sí, tú hablas con confianza. Esa es la dirección. Sí. Sí, estamos entre dulces sueños. Ajá. Bueno, voy a buscar el espejo porque ajá. Mientras te digo, estamos entre dulces sueños, esquina con suscríbete a este canal. Ajá, enfrente de ASMR y a un costado de Buscando Morfeo. Sí, perfecto, mía. Sí, número. El número es: quiero llegar a muchos suscriptores. Es cierto, mía. El número es 1,000,000. Lo sé. Ya. ¿Estás nerviosa? Me imagino. También estás nerviosa. Pues que yo sé, mira, que este compa. Sí, que es como si quieres salir con él. Sí. ¿Qué crees que me puedo acordar? Que me maquillaje. Tenía este espejo para que te vieras. Sí, te acuerdas que te muestro. Por supuesto, la verdad que es cabrón. Ahí está. Ay, sí, mira. Aquí está. Mira cómo quedaste, mira. Bye.